Buenas tardes y bienvenidos al partido. Soy Juan Carlos Rivero y aquí conmigo para comentar este partido está el que lo sabe todo, Iñaki Cano. Iñaki. Muchas gracias, Juan Carlos. Un partido en el que tengo puestas grandes esperanzas, así que empieces ya. En teoría solo es un partido de exhibición, pero no creo que esto les importe a los futbolistas. Estoy seguro de que todos querrán ganar hoy aquí. ¡Empezó el encuentro! Seguro que no defraudará a los aficionados de todo el mundo. Ambos equipos buscarán empezar bien el partido. Iniesta. Ahí está Sergio Ramos. Y Cristiano Ronaldo. Excelente regate y muy rápido. El portero se adelantó y cogió el balón. Xavi y Messi. Xavi. Encontró a alguien. Iniesta. Al hombre libre. Y le pega fuerte. Seguro que el portero respiró aliviado. Suerte que no había ningún delantero para golpear el balón. Un buen centro podría darles el primer gol. Se hace con él. Todavía con el balón, pueden atacar desde ahí. Magnífica parada del guardameta. Xavi Alonso. ¡Se mete en el área! Alexis. Se quedan aún con la pelota. Parece que se decidirá por centrar. Se fumó el peligro porque concedieron saque de banda. Un centro suyo puede ser peligroso. Todavía con la pelota. La golpea a través de la defensa. Corre a por ese balón por alto. Ahí está Sergio Ramos. Recuperó el balón con su buen toque. Ganó la posesión y frenó el ataque. No, lo interceptaron. Pepe. Ahí está Xavi Alonso. Bien hecho. Entra en el área. El portero lo vio venir y supo que saldría muy lejos del poste derecho. Creo que ahí no estuvo muy atento al balón. Es importante para un delantero estar muy concentrado en situaciones así. Solo quedan unos 15 minutos de la primera mitad. Convirtió la defensa en ataque. Busca ayuda ahora. Muy bien encontrado. El defensa ha estado bien desviando el centro. Córner. Va al centro de la portería. ¿Podrán continuar defendiendo así? Puede que no apuntara bien, tiene que mejorar su punto de mira. No fue del todo mala idea intentarlo, pero seguro que lamentarán no haber podido marcar. Mala acción en ese pase. Magnífico control con el pecho. Y Xavi.
Aguantan bien con el balón. Está buscando a alguien que le apoye. Ahí lo paró en seco. Ahora tiene la posibilidad de cruzarlo desde la derecha. ¡Cristiano Ronaldo! ¡Otro! ¡Es un gol! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Magnífico! Aquí tenemos el primer tanto. Estuvo alerta a las posibilidades de ese rechazo y lo ha aprovechado muy bien. Ese gol ha molestado a un gran número de seguidores aquí. Van ganando por un gol, 1-0. Messi. Señaló tiro libre en una zona muy peligrosa. Tiene mucha... potencia en estos tiros libres. Vamos a ver cómo lo hace. Con efecto y dirigido a portería. Buena ocasión para empatar si pone bien ese balón. ¡De cabeza! Bueno, al no poder detenerlo, rechazó el portero y el balón salió a córner. La golpea baja. Falta clara, el árbitro lo sancionó con tiro libre. Tarjeta amarilla. He de decir que me parece bastante riguroso, aunque entró al contrario sin alcanzar el balón, por lo que la decisión es probablemente, para mí por lo menos, correcta. Esta es una gran carrera ir regateando. Le pegó desde lejos. No falló el portero. 2 minutos de tiempo adicional. En el área de penalti. El portero no quiso arriesgarse y el balón se fue a córner. La eleva. Defensa muy sólida dentro del área. Directo a la espalda de los defensas. Los defensas lo han hecho muy bien hasta ahora. Finaliza la primera parte y los jugadores se encaminan a los vestuarios. No hay duda de que ambos entrenadores tendrán mucho que decirles a sus respectivos equipos. Han recibido un gol en la primera parte. Dame tu opinión. Sí, yo creo que fue debido al único descuido que tuvieron. Arranca la segunda parte. ¿Cómo responderán los jugadores al replanteamiento que habrán hecho los entrenadores en el descanso? Cambiaron sus puestos en la segunda mitad. Iba por él. Atrapó limpiamente. El guardameta avanzó y se hizo con la pelota. Ahí está Xavi. Alexis. Ahí está Messi. Están progresando muy bien por la banda derecha. Prueba suerte desde ahí. Eso lo atrapó bien el portero. Sergio Ramos. Ahí está Xavi Alonso. Pepe. Entró totalmente a destiempo e indicó tiro libre. El jugador sigue todavía lesionado y eso el árbitro lo tiene en cuenta. Puede considerarse afortunado. Es solo amarilla. Le quitó el balón y frenó el ataque. Y Xavi Alonso. Bien hecho, manteniendo la posesión. Lo envía al hueco.
Nos vamos a los últimos 30 minutos de juego. Todavía en posesión del balón y en buena posición ahí. El guardameta no se quedó atrás, sino que avanzó y se hizo con la pelota. Messi. Busca ayuda ahora. Se adentra en el área. Defensa muy sólida dentro del área. Y se coló detrás del defensor. ¿Puede encontrar espacio? Si le sale un buen centro, pueden tener posibilidades de marcar. Directo a su objetivo en el centro. Buen despeje. Alexis. Posibilidades de entrar. Se quedaron con el balón y en excelente posición ahí. Busca espacio por el lado izquierdo. Y Xavi Alonso. No tiene a nadie a quien pasar. Gran labor defensiva. Ahí está Messi. Iniesta. Ahí está Messi. Cometió fuera de juego. Estaba detrás de la línea defensiva rival. Y el asistente hizo bien en levantar la bandera. Parece que se decidirá por centrar. No encuentran el modo de traspasar esta defensa. Una jugada inteligente que da lugar a un buen ataque por la derecha. Están en posesión del balón por el lado derecho. ¡Messi! Disparó a puerta, pero el tiro salió alto. Messi. Envía un pase en profundidad por el centro. ¡Le va a pegar! Salió fuera rechazado por un defensa. La lanzó alta. Defensa férrea y sin fisuras. Un solo gol le separa 5 minutos del final del tiempo reglamentario. Al espacio libre y desbordando la defensa. En el área de penalti. Creo que el portero pudo ver que salía por la derecha. Bien interceptado. Y Messi. ¿Tirará puerta? ¡Qué remate! ¡Qué remate! ¡Qué fantástico remate! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Es un gol muy valioso. En los últimos minutos del partido. ¡Gran gol del delantero! Tardaron mucho en empatar, pero ahora ya está que acabe este partido. Promete ser apasionante. Juan Carlos, este gol deja el partido muy abierto y no... Han empatado. El partido ahora será más emocionante. Xavi Alonso. Es muy rápido. Está buscando a alguien que esté solo. ¡Dentro de la línea de tiro! El partido terminó con empate ya que ninguno de los dos equipos pudo tomar ventaja en el marcador. Así pues, nos vamos a la prórroga. Ya ves, Iñaki, han dejado para el final el gol del empate. Y estarán encantados con haber marcado. Y el primer tiempo de la prórroga se pone en marcha.
¿Crees que merecieron empatar, Iñaki? Por supuesto. Una derrota habría sido algo muy duro para este equipo. ¡Cristiano Ronaldo! Buen despeje. Así es como se malogra una buena oportunidad. Messi. ¡Messi! Benzema. Y Cristiano Ronaldo. Adivinó instintivamente el pase. Así hay que defender. Avanzó con el balón. Ahí está Messi. Sin peligro a las manos del guardameta. Benzema. Y Xavi Alonso. ¡Cristiano Ronaldo! Buena oportunidad para ponerse de nuevo por delante. Iniesta. Alexis. Y Xavi. El objetivo es llegar al área contraria con rapidez. ¿Qué hará a continuación? ¡Messi! El silbato señala el final de la primera parte de la prórroga y el marcador sigue igualado. ¿Podrá deshacer alguien el empate en esta segunda parte? Así que después de los primeros 15 minutos de la prórroga... ¿Podremos finalmente encontrar un ganador justo? Veamos si la segunda parte puede darnos un vencedor. El balón es suyo, ahí defendió bien. Elige ir por la derecha. Se lo quitó con habilidad y abortó el peligro. ¿Habrá gol aquí? ¡Cristiano Ronaldo! Pueden pegarle al balón desde la izquierda. Iniesta. Y Messi. No detuvo la defensa. Xavi Alonso. Benzema. Todavía tiene mucho que hacer desde ahí. ¿Xavi Alonso? No, nunca en su vida marcará un gol tirando tan mal. Mascherano. Xavi. Aquí hay peligro. El árbitro concedió tiro libre en una posición muy favorable. ¿Lo intentará desde ahí? ¡Directo a puerta! El guardameta decidió adelantarse para coger el balón. ¡Ocasión en el área! Esto será saque de lateral. Suena el silbato indicando el final de la prórroga y se abre la tanda de los agónicos penaltis. La suerte y los nervios serán ahora decisivos. Ahí lo tienes, Iñaki. Nos vamos a la tanda de penaltis. ¿Dónde está? Aunque la experiencia sirva para tirar más tranquilo el penalti, estoy seguro de que siempre influye el factor suerte. El primer futbolista tiró con maestría. Lo convirtió también, 1-1. Tiró a romper con confianza, un gran penalti. Rara, el guardameta dudó ahí. Tenía que haber tirado con más determinación. Se marchó por el lado derecho. Sin embargo, fue un buen intento. Lo paró, sorprendente. Bueno, arriesgó mucho ahí y no tuvo recompensa.
se lo puede creer. Se le fue por la derecha. Fue un tiro muy potente, pero salió desviado. La tiró a la derecha. ¿Podrá hacer que continúen? ¡Sí! ¡Entró! Y su equipo suspira de alivio. ¿Será este el gol de la victoria? Demasiado cerca del guardameta. Disparar el centro tiene siempre sus riesgos. Está bajo gran tensión aquí. ¡Adentro! ¡Siguen vivos en el juego! Van 3-3 y ambos equipos parecen muy tranquilos, ¿verdad, Iñaki? Se está poniendo muy emocionante. Necesita marcar para seguir. ¿Lo hará? Y ahí está, y el equipo con ganas de seguir luchando. El guardameta lo paró. Desperdició esa oportunidad, ¿verdad, Iñaki? Lo hizo. A decir verdad, lanzó muy mal el penalti. ¿Podrá meterlo? ¡Ahí está! ¡Magnífico! ¡Marcó el gol ganador! Ese penalti decidió el partido.